creo modestamente que formamos un equipo comprometido con las dos cosas fundamentales, con nuestros pueblos y con nuestros vecinos. Formamos parte de un proyecto basado en el contacto con la gente, que es lo mejor que tenemos en nuestra provincia. Por ello, las puertas, y no me cansaré de repetir, las puertas de Diputación están siempre abiertas a todo el mundo para aquello que estimen oportuno. Así que gracias a todos, de verdad, porque yo como presidente estoy orgulloso del trabajo que se lleva realizando a lo largo de todo este año. Lo importante es mantener la ilusión de que se puedan hacer cosas y, sobre todo, creer en aquello que consideramos que es bueno para nuestros pueblos, para que puedan salir adelante. Como decía, las puertas de la Diputación están siempre abiertas y en el año que hemos cumplido, el pasado 25 de junio, un total de 103 alcaldes, a veces acompañados de secretarios y de concejales, han realizado o nos han acompañado en esa Diputación. Además, yo, como presidente, he visitado más de 100 municipios de toda la provincia y aquí también faltaría o habría que sumar todas las visitas y todas las entrevistas que han tenido los diputados del equipo de gobierno, que han sido masivas, para conocer con detalle nuestros pueblos y también las inquietudes que tenían los representantes de estos pueblos. Es otra de las claves la cercanía y la preocupación por los problemas y las necesidades de la gente. Una gestión responsable y rigurosa de control del dinero público. Somos una de las administraciones públicas que mayor dinero destina a la inversión. De un presupuesto en torno a 60 millones, prácticamente estamos cerca de la mitad, del 50% destinado a inversión. Es decir, el esfuerzo a la hora por sanear las cuentas y reducir el alto nivel de endeudamiento se traduce en más y mejores servicios para nuestros pueblos, para nuestros ayuntamientos, en definitiva, para nuestros vecinos. Me gustaría también resaltar la inversión en obras de todo tipo, tanto de carreteras como de pavimentación de calles o el arreglo de redes de distribución y de agua, a través de los planes provinciales de eficiencia energética y de caminos, porque es fundamental que nuestros pueblos cuenten con buenas infraestructuras y buenos accesos tanto para la seguridad como para el bienestar y el turismo. La inversión en obras, unido a la apuesta por la implantación de la administración electrónica y la transparencia, así como la generación de oportunidades de empleo, son grandes compromisos sobre los que hemos dado pasos decisivos y los vamos a seguir dando. La generación de oportunidades para propiciar la inserción al mercado laboral de nuestros vecinos es una máxima de nuestra gestión de gobierno. El paro sigue siendo un problema y no hay que ocultarlo, hay que afrontar sus soluciones. En esta línea tengo que recordar también que hoy en día somos de las diputaciones más transparentes de España y la más transparente de Castilla-La Mancha, según un informe de Transparencia Internacional en el que obtuvimos 94,4 puntos sobre 100. En el área de turismo, tengo que resaltar el proyecto para asentar el viaje a la Alcarria como itinerario turístico y cultural. Hemos sido conscientes de que tenemos una oportunidad de oro este año con motivo del centenario del nacimiento de Camilo José Cela. No es fácil partir de cero, pero creo que durante este año vamos bien encaminados para promocionar esta zona de la Alcarria. Bueno, gracias por venir.